Bueno, lo que se procedió es a la destrucción de, o sea, el decomiso que se hizo en conjunto con el Tribunal de Faltas Municipal, para que quede constancia de que todo lo que se decomisa se destruye. En este caso se trató de gaseosas de la marca Coca-Cola y Sprite. Simplemente. Bien.